Muy buenos días. Hoy nos disponemos a realizar el sorteo correspondiente a la ruta de Belén desde Cartagena de la Navidad 2022-2023. Entre primeros de diciembre y hasta recientes fechas, ya en enero, pudimos visitar los belenes que nos habían comunicado estar visitables. Este año estuvieron en La Aparecida, en La Palma, en la barriada Virgen de la Caridad, en El Algar, los días de Galifa y en Perín. Más allá del sorteo que se proyectó para aquellas personas que habían visitado todos y cada uno completando la ruta y demostrado con las tarjetas selladas, la idea era incentivar las visitas a estos barrios y diputaciones y fomentar esta tradición. Recordamos la visita programada el 26 de diciembre, en la que la Concejalía de Festejos puso a disposición del público dos autobuses de 70 plazas cada uno para facilitar los desplazamientos. Las inscripciones, he de decir que se completaron en 24 horas, dado el interés que cada año se muestra. Agradecemos a las asociaciones y belenistas que nos acogieron y el trato recibido en cada uno de ellos. La ruta también se podía completar de forma independiente y algunas de las sedes nos trajeron también los tarjetones que lo corroboran. La Concejalía de Festejos, aparte del disfrute de la actividad en sí, decidió una motivación adicional a esta visita de belenes, que fue meter un premio y sortearlo entre todos los participantes a la visita de todos los belenes que habían participado en esta ruta. Lo idóneo era sortear un nacimiento realizado por un artesano de prestigio y en esta ocasión se trata de una obra de artesanía serrano, fundada en 1913 por Cayetano Serrano. En los primeros años de este siglo se estableció Cayetano Serrano en el barrio de San Juan, concretamente en la calle Pajar del Rey. Se fabricaban juguetes de barro destinados a los hileros, excelentes clientes en aquella época, caballos de diferentes tamaños y sonrosadas muñecas de barro, de piernas delgadas y brazos en cruz, completaban el muestrario de Subibajas y San Blases. Después de la Guerra Civil, hacia 1940, fue el hijo de Pedro Serrano quien siguió trasladándose a la calle Gloria y más tarde a la Puerta de Orihuela hasta el año 1963. Queremos agradecer desde la Concejalía, desde el Gobierno, desde el Ayuntamiento de Cartagena, a los participantes en todas las sedes, a los visitantes, a la colaboración de ALSA y permitirme y especialmente al Grupo Guía, en especial a Manuel Gallego, por su participación, como siempre, en todas las actividades que realiza la Concejalía de Festejos y ahora sumadas a diferentes concejalías donde también aporta su grano de arena para que las actividades que se realizan sean un éxito. Procederemos ahora a seleccionar al azar una tarjeta cuyo titular recibirá el premio que hemos descrito, que sería un nacimiento. Muchas gracias. Comprobamos que efectivamente tiene los sellos de las seis visitas a los diferentes belenes y ha recaído el premio en Ana María Coello Núñez, que le llamaremos por teléfono para decirle que ha sido agraciada con ganadora de este sorteo y de esta imagen de este nacimiento del Belén.